Ay. Hola, buenas chicas y chicos. Hoy os vamos a enseñar un haul de tiendas físicas. A ver. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? ¡Hostia! Quitamos esto. Así que pesa. Mira. Cartulinas blancas. La marca Campus. De 180 grados, uy, grados, gramos, y vienen 100. Al final he conseguido estas en blancas, también igual en color crema. Y para la semana que viene, le traía negras y color crack. Iremos a por ellos. A ver, más. Es que está todo mezclado. A ver. A ver. Vamos a sacar esto. Esto. Esta con este. Con esto. Con esto. A ver, más de eso. Unas tintas mini distress. Este es el kit número 2. Que vienen. A ver, me los ha tapado. Digamos como un rojo, verde, un azul y un morado. Ya lo veis ahí. Porque mi inglés es nulo. El inglés no va conmigo. Estas acuarelas perladas vienen 21. Ya las probaremos. Es que está todo sin usar porque ha sido entre el viernes y el sábado. Este sí que lo voy a sacar. Espera, chica. A ver, con cuidadito. Anda. Un stencil, a ver, de Vallejo, de rosas. Eso es para el grande. Voy a poner aquí como venía esto, sí. Creo. Vamos a guardar. Antes de que se fastidie. Antes de que se nos rompa. Ahí. Glossy Aste en pequeñito. Polvos de embolsis. Estos son transparentes. Dos pegamentos. El trazo mágico es el morado. El que tú das para saber por dónde estás marcando, echando el pegamento, luego ya se quita. Uno será para mí y otro será para mi hija del canal La Furbolera. Lo dejaré en su en la caja de información el linkado. A ver, de esa misma tienda. A ver, había más cosas. Pues mira, según vayan saliendo, chicas. Estos son, de estos cogí, los vi el viernes y el sábado fuimos, 1, 2, 3, 4, así, 5, cogimos 5 árboles, son de porta CDs. Ahora os lo enseño, vamos a abrir uno. Me han engañado, mi hija, no, no. ¿No se abre más? Sí, ahora sí. Por lo visto, este no se abre más. Son porta CDs con anillas.
son portaceres con anillas. Quitaré estas, aunque son duras, ¿eh? No son como las que yo tenía de plástico, un plástico fino. Ah, pues me lo pensaré. Si lo meto ahí, lo que tenía pensado meter, he cogido 5. Uno son para enviar. A ver qué más. A ver, va saliendo. Esto es de otra tienda. Textura lisa, transparente. A ver. ¿Esto? De la marca Artis. Pasta para pasta flexible modelable. Para usar con los moldes. A ver, a todo eso yo no sé. Sí, sí. Sí, mira. Un molde de flores que usaremos con la pasta. Ah, mira. Las fundas de los CDs vienen 24. Es que se ha salido. Y por eso, a ver. No. A ver. A ver, más cositas que va a salir un toque. A ver. Mira, esponjita para entintar, que yo tengo los caseros que me hago y que os enseño mi hija el otro día en la presentación. Nosotros no los hacemos con tapones de vino que tienen como agarraderos, no los hace con eso. A ver. A ver. Un conjunto de Brat que viene en 6 tamaños en colores bronce. Estos super chic minis también. Estos ojales que solo les gustó a mi hija. Una tabla de estampación de la marca Papermanía. Como veis, está marcado y esta es de 4 pulgadas. Sí. De 4x3. 12x10. A ver. Seguimos. El key de Distress de Tim Hall para poder estampar. Digo, me iba a salir más barato comprando el key, me salía casi, me regalaban una, digamos, y tengo 4 colores. Una gris, marrones, la vintage fotos y la negra. A ver. Ay. Y mira, de la marca Mitopía. Ay, concho. Un sello que pone correo bonito. Otro que es el sello de redes sociales. Este sello de nuestra boda, que pone nuestra boda. Este libro de firma. Este que pone es un niño. Y este en el que pone es una niña.
A ver. Más y más. Esta bolsa ya. A ver. Este. Mira, esto es un aro de luz que tiene tres posiciones. Para cuando estamos grabando. O para sacarte selfies. Es así. Y viene con un cargador. Otro día ya lo probaremos, ¿ves? Un momento, chicas. A ver si no fastidiamos el vídeo. Lo estaba probando encima de el trípode. A ver, esto iba ahí. Esto se ha cogido, nos hemos cogido uno yo, ay, que se escapa, y otro mi hija, que ya os lo enseñará en su canal. A ver, más. A ver, esto de Tiger. Hemos cogido dos, una para cada una. Será. Pone tarjetas. Y te vienen 30, supuestamente. Están sin abrir. Y de 150 gramos. Son estos colores. Eso en Tiger. Mira, estos que son, parece como pompones, yo los cogí la semana pasada, cogí tres, que dos son para entregar, y por eso este está abierto. Te vienen con unas gotitas de agua y de agua de pegamento para poner. Os lo iba a haber enseñado la semana pasada. Con esto mira, es foil con el bolígrafo. Yo muy digo, ostras, foil con bolígrafo ya podemos hacer. Nosotros lo cogimos la semana pasada que teníamos partido en Bilbao, mientras que hacíamos tiempo lo cogimos. Vinimos por la noche y como que no, por lo menos a nosotras, no nos queda muy bien. Y yo muy ilusionada cogí, no sé si 8, pero con el bolígrafo este no nos quedaba muy bien. Probaremos a ver, seguiremos insistiendo. Que a burras no nos ganan, chicas. No hay más. A ver. Esto es con esto. No sé dónde voy a meter tantas cosas. A ver. Tú fuera. Ahí. Se me va a caer. Mientras que no me tire el trípode, va muy bien. Mira. Estos pinceles. Que son para los pinceles, para las plantillas, para los stencils. Cogí uno. Y ahora que mi hija se ha hecho canal, se tendrá que coger otro, ya verás. Y mirad. Esto, sí, decía yo que lo veía mal. Dos rollos de rafia. Cinta de rafia. Un color dorado. Y un color blanco. Y vienen 100 yardas, o sea, 100 metros por un de 1,4. Y creo que para terminar, me cogí dos rollos de estos
del color de la icurriña, los colores de aquí. Estaba buscando otro color, pero en fin, si la semana que viene cuando vaya a Bilbao, vi unos broches, unos wrap para hacer unas pulseras, lo pondré. Y para terminar, para practicar este tobillo, que quiero intentar hacer una carterita, y este aquí de boli y portaminas. Y esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado, comentad, suscribiros y darnos dedito arriba. Hasta la próxima, que creo que va a ser muy pronto. Agur, adiós.